Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo reproducir los filodendros. Específicamente vamos a reproducir este, el filodendro Hastatum, que me trajo un amigo para que yo le sacara unos piecitos. Así que vamos a aprovechar para que ustedes también aprendan. Bien, lo primero es comprender que las plantas tienen dentro de su estructura, ¿cierto? Acá tenemos las hojitas, este sería todo lo que es el tallo, y acá vemos donde la hoja se conecta con el tallo, ¿sí? No sé si se alcanza a ver desde ahí, esta rayita y esta rayita y esta rayita, que es el punto donde se conecta la hoja con el tallo, se le llaman nudos, y la distancia entre los nudos se le llama distancia internodal. Ahora, en los nudos existe la posibilidad de generar nuevas raíces o ramas o hojas. Podríamos decir, haciendo un símil con el humano, que en este lugar, en los nudos, existen como unas células madre con las cuales vamos a poder crear cualquier órgano de la planta. Entonces, es importante que siempre que vayamos a sacar un esqueje, que es lo que vamos a hacer en este momento, siempre hayan nudos. Les voy a mostrar dos formas diferentes en las que podemos sacar un esquejito. La primera es conservando dos nudos de la planta o de la rama que vamos a sacar. Entonces, vamos a mirar dónde se haría el corte. Acá vemos el primer nudo, luego acá tenemos el segundo y vamos a hacer el corte un poquito más abajo de ese segundo nudo. Bien importante que la tijera debe estar desinfectada previamente para evitar la contaminación de pronto con otras plantas que estén enfermitas. Vamos a hacer acá el corte, así. Ya tenemos nuestro primer esqueje. Ahora, acá nos queda un pequeño palito. Este palito lo ideal es que quede lo más corto posible, con la idea que cicatrice, ¿sí? Y que además pues no se metan por ahí honguitos o infecciones. Entonces vamos a pulirlo un poco. Ahora, ya sacamos el primer esqueje con dos nudos. Ahora les quiero mostrar cómo sacar un esqueje de un solo nudo. Entonces, tenemos el primer corte. Acá está el nudito. Y debajo de este nudo es que vamos a hacer el cortecito. Entonces, miren que este solo tiene un nudito, mientras que este tiene dos nuditos. Si fuéramos entonces a sembrar este, sería bien importante que el primer nudo quedara debajo de la tierra, con la idea que a partir del segundo nudo empiecen a salir las nuevas hojitas o ramas. Si vamos a sembrar este, simplemente lo vamos a sembrar toda esta ramita, todo ese nudito, quedaría dentro de la tierra y se sembraría así. Y al cabo de más o menos un mes, van a ver que por aquí va a salir el retoquito nuevo. Ahora, acá hay un riesgo, y es que se nos contamine el esqueje. Por ahí pueden entrar hongos o bacterias que terminan descomponiendo, pues el ejercicio sería mal, digamos, no sería satisfactorio. Entonces, para eso, vamos a utilizar una crema cicatrizante. Yo utilizo esta, porque pues, yo vengo del bonsai, y es especial para bonsais, pero si ustedes no tienen esta crema, simplemente pueden utilizar penca sábila o también este condimento canela, que utiliza mucha gente también como para sellar y para desinfectar y evitar la entrada de hongos. Entonces les voy a mostrar cuál sería el paso a seguir. Cogeríamos nuestro cicatrizante, sea cual sea el que ustedes utilicen, sellaríamos. Acá hay otras personas que también utilizan cera esperma de velas. Simplemente la prenden, la derriten y ya cuando sale la primera gotica la dejan caer ahí. El punto es simplemente generar una impermeabilización de ese corte. Vamos a impermeabilizar la segunda. Es bien importante que esto, aunque se le llama cicatrizante, su intención no es cicatrizar. Esto no ayuda a cicatrizar, lo único que ayuda es aislar el interior de la planta con el exterior. Listo. Entonces, ahí vemos
La cremita pues que acabamos de poner obviamente está húmeda, entonces pues no es como lo ideal ya sembrarla. Entonces lo vamos a sembrar en 24 horas, mañana. Para que esto se seque y para que la planta no se estrese, la vamos a dejar en un lugar como este, donde está fresco, o sea, una temperatura cómoda, pero que definitivamente no le dé los rayos del sol, porque eso inmediatamente activaría la fotosíntesis de la planta. Para la planta hacer fotosíntesis va a requerir agua, y esa agua la va a sacar de ella y finalmente va a debilitarse para su proceso de enraizamiento posterior en la maceta. Entonces, le ponemos cicatrizante, lo dejamos en un lugar fresco y oscuro, esperamos 24 horas y lo sembramos en una maceta con un sustrato bien aireado. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos el 50% sea rocas o minerales, piedra pómez, ladrillo picado, lo que ustedes quieran, lo siembran ahí y lo van a dejar más o menos por unos 15 días en un lugar con mucha iluminación pero sin sol directo. Luego de esos 15 días se lo pueden poner en el lugar que a ella le guste. Esta planta, como es un filo adentro, pues es básicamente el mismo ambiente, muy iluminado pero sin sol directo. Entonces lo vamos a dejar ahí hasta que ya simplemente crezca y la ubicamos donde ustedes quieran, o la regalan, o lo que deseen hacer con su nueva plantica. Espero haber sido claro. De todas formas, si se me olvida cualquier cosa, por favor, escriban acá sus preguntas. De esa forma podemos ir interaccionando y entender qué es lo que ustedes necesitan entender y comprender para poder tener su planta, su casa llena de plantas. Una buena tarde y gracias a todos por la atención. Thank you.